jamás olvidemos que todas las bendiciones, grandes o pequeñas, fueron y serán posibles porque el Señor nos abrió la puerta para recibirlas. Nuestras fuerzas, capacidad y entusiasmo son su regalo. Por eso, nunca caigamos en la vanagloria. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 13 y 14 dice: cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Jamás hay que olvidar que todas las bendiciones que hemos recibido proceden de Dios. Desde la más grande hasta la más pequeña, Él nos rescató de Egipto, que simboliza haber sido libres de la condenación por medio del perdón en la cruz. Desde esta salvación tan grande, como las cosas pequeñas de cada día, han venido a nosotros porque una puerta de bendición ha sido abierta. A medida que vamos recibiendo nuevas bendiciones, debemos ser más humildes que nunca, reconociendo plenamente que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Las fuerzas, inteligencia y oportunidades también han sido provistas por Él. Cuanto más recibimos, más responsabilidad tenemos. El Señor nos advierte esto antes de que las bendiciones lleguen, para que no nos volvamos necios y le demos siempre la gloria a Él. Oremos así: Dios mío, todo lo que he recibido procede de Ti. Te doy gracias de antemano por toda pequeña y gran bendición que vendrá a mi vida. Todo lo que puedo hacer es porque los cielos están abiertos sobre mí. Padre, te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.